esta que ya no compro la esquina. ¡Fuera vos! ¡Fuera vos! ¡De la institución! ¡Fuera vos! ¡Fuera vos! ¡De la institución! Venga, vamos. Gracias. Gracias. Gracias a todas. Gracias a todos por estar hoy aquí. Por plantarle cara a la violencia de género y plantarle cara a los que quieren hacernos creer que no existe. Nos van a tener. Nos van a tener enfrente. A todas las feministas, somos más de la mitad de nuestro país, las niñas y las mujeres, y los varones que nos acompañan en la lucha por nuestros derechos humanos. Venga, que ni llueve, venga, que lo hacemos todo, casi todo bien. Bueno, vamos a empezar el final de este acto. Vamos a empezar el final de este acto y en nombre de la Comisión 8 de Marzo os doy las gracias a todos y a todas por haber participado y por haber participado todos estos días atrás y los siguientes en multitud de actos en distintos pueblos y en distintos barrios de la ciudad hablando de la lucha contra la violencia de género y organizándonos las mujeres para lograr acabar con ella. Y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Como comienzo del final de este día estupendo y de la manifestación, las compañeras de las asambleas feministas abiertas de Cantabria van a tomar la palabra para leer su comunicado. Después ya os iremos contando el resto de actividades que vamos a tener. Las dos compañeras palestinas que nos iban a acompañar se han tenido que ir por problemas de viaje, o sea que a continuación de la lectura del manifiesto de nuestras compañeras de las asambleas feministas abiertas, será la lectura del manifiesto de la comisión y la performance del grupo de mujeres que lleva tantos días trabajando con tanta ilusión. Vamos a escuchar atentamente lo que nos dicen nuestras compañeras. Desde las Asambleas Feministas Abiertas de Cantabria, nos sumamos hoy 25 de noviembre al Movimiento Feminista Internacional para expresar nuestro rechazo ante las violencias machistas y sus diversas expresiones a las que las mujeres nos vemos sometidas cada día, no solo ante las violaciones y feminicidios sistemáticos, también ante una multiplicidad de manifestaciones de violencias machistas, como son el acoso permanente en todos los ámbitos, callejero, escolar, laboral, virtual, el hostigamiento en espacios públicos, la violencia sexual, el humor sexista, la brecha de género, la doble jornada, el machismo institucional y de los medios de comunicación, la justicia patriarcal o la negación misma de la desigualdad y la violencia estructural ejercida contra las mujeres en nuestras sociedades. Por todo esto, queremos compartir nuestra indignación por las respuestas que se dan desde las instituciones públicas denunciando los sistemáticos incumplimientos de sus obligaciones en relación con la prevención, la coeducación o la formación de profesionales, la insuficiencia de los recursos existentes, el persistente sesgo patriarcal de la justicia o la tendencia de determinados grupos políticos a negar las violencias machistas, como ha sucedido esta mañana en el Parlamento cántabro, votando Vox en contra de la aclaración institucional contra esta lacra machista. Las violaciones. Las violaciones, las agresiones sexuales, los asesinatos, sean en grupo o individualmente,
o cuelguen en casa o en espacios públicos no son hechos aislados y responden a un mandato patriarcal y basado en las relaciones de poder. Los violadores, agresores y asesinos son hombres, independientemente de su origen, procedencia, edad, clase social, nivel académico, o cualquiera que sea su relación con las mujeres. Por eso las raíces de la violencia machista hay que buscarlas y analizarlas desde la perspectiva del poder de apropiación y el cuerpo de las mujeres por parte de los hombres, como conquista, como poder y como dominación. Hay que tener en cuenta que las violencias machistas afectan a las mujeres de forma diferente en función de múltiples factores como son el racismo, el estatus migratorio o social, la diversidad funcional o la orientación sexual, y que si negamos esta diversidad, hacemos invisibles las necesidades específicas que las mujeres tienen ante las violencias. Una vez más, exigimos la derogación de la ley de extranjería, porque todas las mujeres tienen que ver reconocidos todos sus derechos. Exigimos responsabilidad política que haga hincapié en la prevención y formar a las generaciones más jóvenes contra las masculinidades violentas, posesivas y dominantes. Hay que excluir los tópicos de amor tóxico romántico y hay que hacer posible el desarrollo de todo nuestro potencial personal. También exigimos a los medios de comunicación compromiso en la prevención de las violencias machistas, informando de manera responsable, adecuada y no victimista sobre estos temas y que se visibilice esta violencia estructural. Y frente a estos discursos del miedo que nos quieren inocular en nuestros cuerpos, porque nos querrían otra vez sumisas y encerradas en el ámbito privado, o el aumento de la presión policial en las calles, nosotras seguiremos defendiendo la autodefensa feminista como método para sentirnos seguras y libres en las casas, en las calles y en todos los espacios que ocupamos, de día y de noche. Porque si tocan a una, respondemos todas. Seguiremos denunciando y luchando para cambiar este orden patriarcal, capitalista, racista y colonial. Juntas somos más fuertes, porque si nos tocan a una, respondemos todas. Nuestra seguridad es la autodefensa, compañeras. ¡Viva la lucha feminista! ¡Viva! ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está la policía? Considerando que no llueve, igual podéis estar un rato. Lo mejor es que se vaya. Que no llueve. Que va. No, si no hay violencia machista. No, si hace esto con miles, ¿qué no hará de una en una? Bueno, compañeras. Venga, que tenemos un día magnífico. Venga, que no nos lo va a estropear ningún impresentable. ¡Fuera machistas! ¡De las instituciones! ¡Fuera machistas!
machistas de las instituciones. ¡Fuera machistas de las instituciones! Vale, venga, que no nos podemos quedar hoy sin voz, que nos tiene que durar toda la vida. Vamos a hacer un acto de serenidad, así, de buen rollete, que somos muchas y muchos, con buen rollo, y vamos a dejar que comiencen las compañeras, que son un grupo de una de las asociaciones de la Comisión 8 de Marzo, en concreto de las Consuelo Verges, y van a empezar el fin de este acto tan estupendo. Venga, les dejamos el escenario y la palabra a ellas. Después de ese espectáculo tan lamentable, ahora tengo mi minuto de gloria. Enero. Rebeca. Leonor. Desconocida. Miriam. Rebeca. Rosa. Kelly. Rebeca Alexandra Cadete Santana. 26 años, Laredo, Cantabria. Asesinada, apuñaladas por su pareja en un piso en el que encerró a las amigas de la víctima para que no pudieran evitar el crimen. La joven deja huérfana a una hija de 5 años que reside en República Dominicana, el país de origen de su madre. Febrero. Rosa, Diana Olivia, Sheila, desconocida. Sheila Chazarra Moyano, 29 años, Planes, Alicante, Valencia. Asesinada por su pareja, con la que convivía y que dio el aviso a la policía intentando simular un suicidio de la víctima. La mujer deja huérfana un bebé de 3 meses que se encontraba con su padre cuando fue detenido por el feminicidio de su madre. Marzo. Estrella, Gloria, María José, María. María, 39 años, Loeches, Madrid, asesinada, apuñaladas por su marido de 47 años, que luego se suicidó cortándose las venas. La hija de ambos de 11 años encontró los cadáveres y avisó a los vecinos. El matrimonio también tiene un hijo de 5 años. Abril. Desconocida. Nelea, María, Irene, Silvia. Nelea, S. punto, 20 años. Vinaroz, Castellón, Valencia. Su cuerpo fue localizado por agentes de la Guardia Civil en Tarragona, enterrado y con signos de violencia. Tras la confesión de la pareja sentimental de la víctima, un joven de 22 años. Mayo. Juan.
Juana, Janet, Lourdes, M.L. Lilium. Lourdes Mantilla Chit, 43 años, Torre Pacheco, San Javier, en Murcia. Asesinada por estrangulamiento por su pareja, Marco Vinicio, de 39 años. Su cuerpo fue encontrado en su vivienda amortajado y con una rosa en el pecho. El hombre fue detenido y tiene antecedentes por maltratar a su víctima. Junio. Piedad, Lisbeth, Beatriz, Ana Lucía, Lisette, Montserrat, Mónica, desconocida. Lisette Fernández Jiménez, 35 años, Aranjuez, Madrid. El autor de los hechos es un hombre de 38 años que ha cogido una escopeta de caza y ha comenzado a disparar desde la ventana de su vivienda contra su familia política, que estaban en la calle. De esta forma, ha alcanzado a dos de sus cuñadas, Lisette, de 35 años, que ha recibido disparos en cuello y tórax y ha fallecido, y Montserrat, de 23, que sufrió otro impacto en el abdomen y falleció 24 horas después. También ha alcanzado a su suegro y madre de ambas jóvenes, de 51 años, que presentaba una herida de bala en la parte izquierda. Julio. Piedad, desconocida. Mónica, Manuela, Romina, María Asunción, Elena, Carmen, Ruth, Eva, Marichu, María Josefa. Maruchi Rodríguez Rodríguez, 52 años, Escalante, Cantabria. Asesinada a cuchilladas por su marido, que luego ha sufrido un accidente mortal empotrando el coche que conducía contra un árbol. El hallazgo del cuerpo se ha producido cuando los agentes han acudido a la casa para informar a Maruchi R.R. de la muerte de su marido, Juan, de 56 años, que también presentaba heridas de arma blanca. La pareja tenía su domicilio fijado en Zaragoza, aunque actualmente residían en el barrio San Roque de Escalante. El matrimonio tenía dos hijos mayores y habían sido abuelos hace poco. No había denuncias previas por maltrato. Agosto. Desconocida. Rita, Pilar, desconocida. Dolores López Ruiz, 74 años, Jaén, Andalucía. La hija descubre el cadáver de su madre con signos de violencia y llama al 112. El marido de la víctima se encontraba en otra habitación, donde es detenido y declara que murió la noche anterior, pero el cadáver tiene signos que podría haberse producido la muerte hace días. La pareja estaba en trámites de separación. Septiembre. Concepción, Sandra, Alba, María Elena, Adali, Susana, Verónica, Ángeles, Dana. Alba Boquete, 27 años. Sandra Jamardo, 39 años. Y María Elena Jamardo, 59 años, en Valga, Pontevedra, Galicia. Madre y dos hijas asesinadas por Juan Luis Abed cuando la madre salía de casa y las otras acompañar para llevar a sus hijos al colegio.
como hacía cada día. Dana Leonte, 31 años, Arenas, Málaga. Desaparecida el 12 de junio de 2019. En septiembre, la policía encuentra un hueso de la joven. Detienen a su pareja, Sergio Ruiz, por pruebas suficientes como para ser detenido. Retirada de la patria potestad y medidas cautelares de orden de alejamiento sobre su hija. Octubre. Emil, Silvia, Evelyn, Elena, Mon, M. Punto, Dolores, Samira. Silvia Contreras, 40 años, La Zubia, Granada. Su marido le disparó 5 tiros en la cara en su domicilio. Él se suicidó. Noviembre. Mirna. Y hoy, precisamente hoy, Sara. Mirna, 36 años, Foz, Lugo. La víctima llevaba sin vida al menos desde el sábado 2 de noviembre, cuando el hijo de la víctima, un menor de 17 años, fue visto ensangrentado en un parque de la zona. Una amiga alerta a la Guardia Civil de que Mirna no contesta sus mensajes. Y al llegar a la casa con una orden judicial, el cuerpo ensangrentado de la víctima se localizó en el interior de una maleta. A la espera de la autopsia, todo parece indicar que la víctima fue atacada con un arma blanca. Mujeres asesinadas desde el 1 de enero al 25 de noviembre, 68 más Sara. Hoy, repito, precisamente hoy. Hijos e hijas huérfanas, 52. Familiares asesinadas de la víctima, 4. Y menores asesinados por sus padres, 4. Hoy, como cada 25 de noviembre, como cada día del año, es un día de dolor y rabia, un día de protesta y reivindicación. También es un día de solidaridad y deseo de conquistar una auténtica igualdad entre hombres y mujeres. Hoy y siempre queremos denunciar públicamente no solo la muerte violenta de 69 mujeres, 4 hijas e hijos menores, 52 huérfanos y 2 familiares, sino también visibilizar nuestra repulsa contra esta violencia machista. Una violación de los derechos fundamentales de nosotras las mujeres, que tolera conscientemente el sistema patriarcal para perpetuar la desigualdad.
Y sin embargo, tenemos que seguir escuchando con rabia y estupor los mensajes de la ultraderecha, que niega esta violencia de género, minimizándola y ocultándola al incluirla en el concepto de violencia intrafamiliar, pretendiendo con ello derogar las leyes de violencia de género y retirando los fondos previstos para el desarrollo y aplicación de las medidas necesarias para su total erradicación y acabar con esta violación continuada de los derechos humanos de nosotras las mujeres. Y precisamente en este año 2019, que en España hemos superado el número de mujeres asesinadas a las del año 2008, dos de ellas aquí en Cantabria, en Laredo y Escalante, por eso decimos alto y claro: ¡no más agresiones y violaciones! ¡No más control ni celos! ¡No más insultos ni amenazas! ¡No más estereotipos y roles sexistas! ¡No más cerrar los ojos! ¡No más denuncias no escuchadas! ¡No más riesgos mal valorados! ¡No más órdenes de protección denegadas! ¡Exigimos responsabilidades! Esta es buena. ¡No más visitas de los y las menores a sus maltratadores! ¡No más maltratadores con patria potestad sobre nuestros hijos e hijas! ¡No más silencio cómplice y no más asesinatos! ¡Porque sí iguales, sí libres y sí vivas! ¿Cuántas víctimas más, escondidas en casa, tendremos que contabilizar antes de acabar con la violencia de género? ¿Cuánta? ¿Cuándo tendremos igualdad? Tanto de dedicar nuestro tiempo a los demás, nos hemos olvidado de nosotras. Trabajamos dentro y fuera de la casa. Hacemos horas extras constantemente. Las horas reglamentarias diariamente de 8 horas fuera y las restantes del día en atender la intendencia de la casa, cuidar de nuestros hijos y nuestras hijas. Los deberes escolares, las compras, las comidas y las cenas. Además de los extraescolares, que donde hay hermanos y hermanas en edad escolar suelen ser los 5 días de la semana consultando la agenda. Seguimos llevando el peso familiar. Enfermeras, cocineras, planchadoras, niñeras, más los problemas laborales de nuestro propio trabajo de fuera. A esto se añaden los reproches, las críticas, las malas formas en hogares machistas y, cuando no, algún empujón e insultos por parte de sus parejas. La lacra que la sociedad tiene entretejida en el sistema se llama violencia machista. ¿Qué hay que hacer para acabar con esta violencia machista? Con el maltrato en todas sus variantes: maltrato verbal, maltrato físico, maltrato económico, maltrato psicológico. ¿Qué hay que hacer para que la violencia sexual, las violaciones, las agresiones, los abusos sexuales sean sentenciados por una justicia no patriarcal? Porque sí, señoras y señores, esta violencia sigue en vigor, está en auge. Mientras en la sociedad no se enseña a respetar desde los institutos, escuelas y las familias, seguirá pasando. ¿Con qué derecho matan? ¿Con qué derecho dejan sin madre a sus propios hijos e hijas? ¿Con qué derecho nos violan? Nosotras, que somos el futuro del mundo,
que somos las que engendramos y parimos a nuestros hijos y nuestras hijas. Queremos verlos andar seguras y libres y que nadie tome las riendas de sus vidas. Que puedan reeducar y enseñar a padres, maridos, hijos y novios lo que ejercen sobre las mujeres, la injusticia, el control, el sometimiento a su capricho y el miedo. ¡Cuánto miedo! Tenemos que aprender a reconocerlo, porque nos avisa de que tenemos que reaccionar. No hay vida más allá del miedo. Este es nuestro sueño, poder educar a la sociedad en igualdad y respeto y enseñarla a empatizar. Yo, abuela, madre, hija, nieta, sobrina, prima, yo, mujer, tengo un sueño: terminar con la violencia machista hacia las mujeres y hacia hijos e hijas. Porque nuestras hijas e hijos son víctimas de violencia de género, pero no se las reconoce como tal al no garantizarles la protección que merecen. Hay que cambiar la enseñanza desde abajo. El respeto y los valores son básicos en cualquier sistema educativo. Las instituciones y organismos deberían estar más atentos a esas señales que cada vez, lejos de erradicarse, se instalan más en la sociedad. Hay mujeres con miedo porque no saben cómo salir y plantearle cara al maltratador. ¿Quién te tapó los ojos? ¿Quién te robó tu personalidad? ¿Quién te hizo hablar bajito? ¿Quién hizo que tu mirada no se levantara del suelo? ¿Quién te calló la voz? ¿Quién cree que no puedes, que no eres capaz? Mujeres que estáis en estas circunstancias, pedid ayuda a las asociaciones e instituciones. Denunciad vuestra situación. No esperéis que sea demasiado tarde. No esperéis que minen vuestra autoestima y os hagan más pequeñas y manipulables. Somos mujeres con dignidad, válidas y fuertes, con derechos que nos amparan. No estáis solas. Juntas podemos caminar por la vida sin miedo. Juntas podemos cambiar el mundo. Contra el terror machista, ¡lucha feminista! Buenas tardes, noches, de nuevo. Me toca explicar brevemente el motivo por el que hemos escogido este tema y así enlazar con lo que os mostraremos a continuación. Decir antes de nada que para la inmensa mayoría es la primera vez que se pone frente a un público, intentando vencer sus miedos, timidez e inseguridades. Y esa valentía es algo a recalcar. La canción de Hueco tiene un título muy significativo para nosotras y que en solo cuatro palabras resume infinidad de emociones. Se acabaron las lágrimas. Consideramos que la manera más idónea de plasmar lo verbal en algo físico es bajo esta música y refugiadas en esta letra. ¿Qué sensaciones nos produce? Nos produce cierta catarsis emocional, temblores en la garganta, dolor que a veces resulta ser como una piedra que nos arde en el estómago, latigazos de culpabilidad, ese cuerpo que en determinados momentos se encuentra ausente, los arañazos de la falta de estima y las lágrimas. Sí, esas malditas lágrimas. Siendo esto lo más aniquilador y pesimista,
queremos conseguir, y estamos convencidas que lo haremos, romper esa jaula, empezar a andar, que esas gotas ya no calen nuestra alma. En definitiva, ver la luz. Ver esa luz y dejar de vivir bajo ese yugo del sistema patriarcal. Y creednos, es realmente agotador. Como he dicho antes, lo conseguiremos, entre todas y entre todos. Cabe mencionar el papel de esos hombres que apoyan, luchan y muestran su absoluto rechazo a esa hegemonía patriarcal que impera en nuestra sociedad. Ya para terminar, decir que el día que seamos capaces de leer estas palabras sin que se nos quiebre la voz y sepamos vivir con ese mal recuerdo sin que interfiera en nuestra vida, siendo absolutamente conscientes de lo que hemos conseguido, ese día, y solo ese, podremos decir desbordando amor propio que para nosotras se acabaron las lágrimas. Esas lágrimas. Me vais a permitir, y a título personal, y es la segunda vez que lo hago, ya que no todos los días tengo la oportunidad de tener un micrófono delante, mostrar mi agradecimiento y acordarme de varias mujeres de mi vida. Primeramente, gracias a la Comisión 8 de Marzo de Cantabria por confiar en mí. A mis valientes compañeras y a Rebeca. A la mujer que ha conseguido que ahora yo esté aquí, muy presente, y que unos meses atrás hubiese sido casi impensable. Gracias, tocaya. Gracias, mi Rubí. Y la última, y más importante para mí, mi madre. Firme defensora en su momento de los derechos de la mujer, y que estoy segura que estaría tremendamente orgullosa de mí. Se lo debo, me lo debo. Gracias, mamá. Y viva la madre que me parió. Dicho esto, compañeras, nos toca. Es la hora de empezar a andar. Gracias.